La selección italiana de fútbol llegaba a su compromiso de este domingo en la Euro con una marca de 29 partidos consecutivos, ganando y 10 partidos consecutivos sin recibir una sola anotación. Este domingo no solamente buscaban su boleto a la siguiente ronda, sino que buscaban seguir con esta tremenda racha. Y lo hacían ante la selección de Gales, y fue así como Italia pudo cerrar la fase de grupos con paso perfecto. Avanzando a la siguiente ronda con victoria. 1 por 0 sobre Gales. Mateo Pezzina fue el encargado de conseguir el único tanto del encuentro para el equipo italiano. Durante el encuentro, los Gales sufrieron la expulsión de Ampado. Y así Italia se convierte en uno de los grandes, grandes candidatos. Paso perfecto, decíamos. Italia es la primera selección que gana sus tres partidos de fase de grupos en un euro sin recibir. Una sola anotación, una locura, además acumula 30 partidos sin derrota. Empatando la racha invicta más larga de su historia que data de 1930. Tiempo de análisis y para ello se une esta edición de Sports Center. Alex, pareja, Alex, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ya lo decíamos, esta racha de la selección italiana, además de avanzar y conseguir el boleto con paso perfecto, ¿es esta la que despliega un mejor fútbol, la que mejor está jugando en la Euro? Hola, Albanesa, ¿qué tal cómo estáis? Un abrazo para todos ahí en, en el estudio. Sí, sí, sí. Definitivamente ya podemos decir tras los tres partidos que la selección italiana es la que mejor juega de momento al fútbol en esta Eurocopa. ¿Por qué? Pues porque es una selección nacional que juega como un equipo de fútbol de clubes, que tiene esa, esos mismos mecanismos o esas mismas señas de identidad. Eh, un equipo muy compacto, un equipo eh, que va a presionar arriba que tiene un ritmo físico durante todo el partido espectacular, que tiene un ritmo también de circulación de pelota muy bueno, un equipo muy cohesionado a nivel mental, hoy prácticamente cambia todo el equipo Mancini y todos tienen esa alegría de jugar, esa alegría de representar a su país. Fijaos cómo celebraron el gol de, de Pesina, por ejemplo. Eh, es un equipo que realmente llena mucho eh, los ojos al, al espectador neutral. Y vamos a ver hasta dónde pueden llegar, pero sí, en el Parella Power Index, por ejemplo, ¿eh? en cuanto a vistosidad, en cuanto a llenarte el ojo, ahí, los colocamos en el número uno. Y es una grata sorpresa, realmente, porque es un equipo contracultural. La selección italiana toda la vida se ha caracterizado por tener una identidad mucho más defensiva que la del equipo de Mancini. Hablabas, Alex, de las variantes que ha ofrecido el técnico. Ha utilizado ya 25 de los 26 futbolistas que ha convocado para este torneo. Lo convierte entonces, por lo que recién decías, en candidato al título, inclusive por delante de la favorita, campeona del mundo, la selección francesa. No, yo creo que todavía no. Yo creo que todavía nos tiene que demostrar algo en un partido importante, en un partido donde no hay mañana, en un partido de esos a, a cara de perro. Eh, sí, es que es cierto que llevan diez eh, partidos sin encajar un gol, más de mil minutos, que es una auténtica locura, que juegan muy bien al fútbol. Pero todavía no se han enfrentado con uno de los cocos de verdad. No se han enfrentado con Francia, no se han enfrentado con Alemania, no se han enfrentado con Portugal, no se han enfrentado con Bélgica, por ejemplo, que yo creo que son selecciones que tienen un nivel competitivo a priori un puntito más alto. Para mí la gran favorita sigue siendo Francia. E incluso os diré que el empate ayer contra Hungría les va muy bien a los de Deschamps, porque es un friendly reminder de que la línea entre la confianza. Y la autocomplacencia es muy fina. Y lo que sucedió ayer rozó un poquito en la autocomplacencia. Si Francia regresa a lo otro, regresa a competir serio, con confianza en su, en su manera de juego, como lo vimos por ejemplo el otro día contra Alemania, Francia sigue siendo la candidata número uno. Pero a mí me encantaría que equipos vistosos como, como Italia se puedan alzar con el título. Lo que pasa es que... Si os fijáis en la historia de, de las Eurocopas sobre todo, siempre ha habido equipos que, que han jugado muy alegre y que desgraciadamente, con alguna excepción como España, pero no se han llevado el título. Estoy pensando en la República Checa en dos oportunidades. En el 96 y en 2004 jugaban de cine, pero no ganaron. Eh, estoy pensando también en la, los Países Bajos del año 2000, que tenían un equipazo y que jugaban muy bien, pero que tampoco ganaron. Normalmente hace falta algo más que llenarle el ojo al espectador para acabar levantando un título.